Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoshi Crafter World. Nos vamos a ir a la zona de arriba. Vamos a terminar de conseguir esa gema roja o ese rubí rojo. Y ya nos quedaría una última zona que la tenemos para el siguiente vídeo. Así que vamos primero para la primera zona, que es región forestal. A ver cuánta nos piden ahora. 10 flores, va, 10 flores te la doy fácilmente, compadre. Venga, le damos las florecillas. Nos pasamos esta zona, conseguimos el siguiente rubí. Y en el próximo vídeo, creo que es la última región, será la última zona, ¿vale? Y boss final. Así que nos vamos al boss final en el siguiente vídeo, ¿vale? Y haré un vídeo también con aperturas de huevo, ¿vale? Bellota de peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 flores. Vamos a ver qué nos encontramos en las flores. Bellotas de peso. Vamos al lío. ¡Yo sí! Vale. Let's go. ¡Oh, esto no me lo puedo comer! Espera, espera, que ahí veo algo. Vale. Puede que haya algo aquí. Vamos a ver una cosa. Primero esto. Aquí arriba puede que haya algo. No, ¿verdad? Sería leche, pero no. Venga, vámonos para adelante. Vamos a dejarnos de rollo. Vale, esto por aquí, a ver si sale más gente de ahí dentro. Segura. Tres huevos, vámonos. ¿What? Ah, me lo he comido. ¡Ay! Me lo voy a llevar, ¿eh? No, no hay nada ahí, creo. Qué raro que todavía no me haya salido... Qué raro que todavía no me haya salido ninguna. Huevo, vaya, 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 vaya. Vaya pestiño. Esto va a haber que echarlo aquí seguro, ¿eh? Pero ¿por qué no cae dentro, tío? Vale, parece que ahora sí. Vamos a dejar eso ahí. Grande. Vale, con uno valía. Voy a coger uno entonces. Con uno valía, vamos para de arriba, lo dejamos bajado de manera permanente. Si es que quiere bajar. Ahí está. Ahí está. Vale, todo perfecto. Vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Que me noto un poco
lento. Me noto muy lento. Vale. Ahí hay una bellota de la muerte. Eso tiene que ser después. Pero bueno, la voy a coger ya. Sube, ayúdame. What? Vale. GG, seguimos adelante. Ahí arriba tiene que haber algo. Perfecta. Vale, eso caza ahí. No, 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 para abajo. Para abajo. Que me voy a caer, loco. Será Girulo. Me caí. Me he caído por Girulo. Vale, uff. Hemos salvado ahí el pellejo in extremis, ¿eh? Hemos salvado ahí el pellejo in extremis. Vale, la del medio. ¿Por qué no la cogí a la primera, tío? ¿Qué le he dado? Vale, cogemos esto. Aquí abajo hay más cosas. What? Arriba puede que haya algo. Vamos a verlo ahora, ¿eh? Sí, puede que haya que coger por abajo. Pero arriba nos dejemos algo. Lo hemos hecho perfectamente. PR. Perfecto. Oh, qué bueno. Sin querer, ¿vale? Sin querer, pero necesito volver atrás. Hemos cogido eso de ahí detrás sin querer, pero bueno, ya sabéis que ahí detrás había un regalito, así que nos ha venido perfecto. Vale, ahí hay algo de tiempo. Voy a coger esto, todo esto. Ahí hay dos corazones, que no se me escapen por si acaso. Vamos a ver arriba, siempre que está este. Vale. Perfecto. No te enfades, loco. Vámonos. Había un corazón. ¿Y si ese corazón es el que nos sirve para completar el nivel? Eso hay que estudiarlo y hay que mirarlo bien. Vale, rompemos eso. Vale, ahí hay otra bellota, que ahora mismo ya os digo que esa bellota tiene que ser para una vez que nos pasemos el nivel. Porque ahora mismo no tiene sentido de que le demos a la bellota. Y ahí atrás. Vale, ahí hay una señal. No, eso me lo tengo que quitar de medio. Vale, cogemos uno. No sé si con ese... Vamos a verlo. Subo un poquito. Ahí yo sí. Bien, máquina. Vale.
¿Puede que tenga algo rojo? No, no tiene absolutamente una mierda. Vale, por ahí se baja. Vamos a ver si por ese lado hubiera algo. Vale. Pues sí, tenemos ya todo, creo. Vamos a coger los huevos. Ya estamos de huevos hasta arriba. ¿Y eso qué es? ¿Qué hemos montado ahí? ¿Un circo? Ah, la parada del autobús. What the fuck? Había escuchado cómo canta, tío. Qué bueno, joder. Cantando, tío. Qué grande, cojones. Espera, espera, espera. Vale, por ahora. Muy bien. Perfecto. A ver si ahora no la liamos. Vale, por ahora mismo muchísimas cosas están cayendo ahí. Ah, vale, no ha servido para nada. Bueno, lo que nos falta es los corazones. A ver si lo hemos conseguido 100%. Si lo hemos conseguido 100%, pues estupendo. Si no, vamos a ver. Vale. Vale. Un corazón. Este corazón es el que está en la caja, ¿vale? Ya lo sabéis. Está en la caja. Tenéis que darle esa caja de manera que aleatoriamente, ¿vale? Como vaya saliendo el ciclo, digamos, de apertura, pues salía un corazón, que era el corazón que nos ha faltado. Así que vamos a seguir. Saltos y piñata. A ver qué nos encontramos por aquí. A ver si le podemos dar un poquito de más vida. Sí es verdad que merece la pena ir lento para una primera vuelta. Para que no nos dejemos nada atrás. Pero sí es verdad que hasta qué punto debemos de ir tan lento. Vale. Esos huevos los voy a coger, los necesito. Mira, ¿ves? ¿Ves que ponía ahí un corazón, un corazón, un corazón? Pues lo mismo, ahora nos faltan corazones porque había uno que ponía 5, ¿vale? Vale, si le pego culazo también vale. Vale. Vale, ya he visto ahí arriba la floresa. Perfecto, para abajo. No tengo huevos. Otra vez 5 corazones. Vale, esta vez sí. Pero necesito huevos. Vale. Tengo que volver atrás, ¿eh? Necesito huevos. Como una cosa mala. Vale, ahí arriba puede que haya algo. Pica nariz.
Vale, lo sabía. Sabía que el truco estaba ahí. No porque tenga cheto, sino porque lo intuía. Vale. Nada más, proseguimos. Lo sabía, tío. Sabía que algo se iba a caer de ahí. Me da coraje. Vale, por ahí arriba hay una, creo que de tiempo, ¿no? Sí. Vamos a ver. A ver si sale. ¡No tengo huevo! ¡No! No, tío, me faltaba un huevo y no he fallado nada, tío. Bueno, pues ahí ya sabéis que ahí hay otra estrella, ¿vale? Hemos hecho ahí el cazurro. ¡Ah, viste todos los que había ahí, tío! ¡Qué coraje, de verdad! La cantidad de huevo que había ahí arriba. Bueno, ya sabéis por lo menos dónde está. Joder, había huevos en todos lados y yo como un cazurro me lo dejo ahí. Vale, ahí hay una. Vale. Lo cogía el mono. Perfecto. Hemos puteado al pobre mono. Otra de tiempo, vale, que por lo menos aquí hay huevos. Aquí hay 5 corazones. Espero que ahora no haya ese problema. Nos hemos dejado una flor detrás, vale, que ya sabéis. Vale, la única flor que por ahora nos hemos dejado atrás es la flor del tiempo, vale. La de los topos. Que teniendo muchas flores como hemos visto arriba, vamos sobrados. Necesito un cubo de huevos, tío. Y ahí arriba puede que haya algo, lo voy a mirar ahora mismo. No. Vale. Vale, parece que aquí, efectivamente, había una. Vale. Vale, perfecto, todo bien. Seguimos. Sí, me ha parecido verle... Me había parecido verle más corazones. Había un mono, tío. Bueno, vamos a pasar de esto. Lo mismo habrá algo por aquí, pero
No, vamos a pasar. Vale, a mí me está marcando algo. ¿What? Vale. Venga, ahora vámonos. No. Debería, te iba a decir, ahora vámonos rápido. Sí, pero no. Vale. Nos hemos dejado una moneda roja, tío. Qué coraje, tío. ¿Espera? No, nos hemos dejado una moneda roja. Qué coraje, tío. Bueno, no pasa nada. La flor del topo, ¿vale? Y una roja que tenemos que buscar, que no sé exactamente dónde, si en alguna, piñata que habremos dejado cerrada. Y un corazón también. Hay que buscar bien ahí, ¿eh? Este nivel ha sido un poquito más rarillo, pero hay que buscar también. Vamos a... Vale, vamos a la siguiente zona ya. Let's go. ¿Cuánto quiere? 15 flores, pues para usted, señor. Venga, vamos a conseguir la gema, a ver cómo se pone el sol, a ver cuántas gemas quedan. Yo creo que queda esta gema y la del mundo final, pero no estoy seguro. Ahora lo verificamos en cuanto consigamos esta gema de ahora. Gracias, sí, como ha llegado hasta aquí, la conversación de siempre. Pues estamos buscando gemas, han pasado por aquí dos personas, tengo un huerto, están esperando. Hace poco que apareció una especie de planta en forma de piñata. Me pregunto si podría hacer alguna gema dentro. Quizás si se abre. Bueno, un enemigo piñata. Vamos a ver con qué nos sorprenden estos dos señores, el mago y el mini browser. Mini browser. Aquí hay gato encerrado. ¿Y si en vez de un gato hay gema dentro de esta cosa? Vamos a abrirla. Necesito algo para darle golpes. Espera, joven amo. Y ahora aparezco yo, le pego con la piñata, de repente aparece el otro, tal y cual, ya veremos. Vamos a romperla, venga, si da, yo creo que da igual. No tengo huevos, no voy a tener huevos. Ah, lo voy a coger y lo voy a tirar del tirón. ¿No? Jolín, yo sí ha rompido mi piñata. Qué insolencia, el joven amo iba a abrir la bola él solo, era la ilusión de su vida. Te vas a enterar. Verás cuando la planta piñata te engulla, así sabrá lo que es bueno, gamberro. ¡Yeah! ¿Qué está haciendo? ¿Eso qué es? Piñata piraña. No está mal. No está... ¡Oh! Vale, necesito... ¿Cuándo le puedo atacar? Mi pregunta es... Vale, ya sé lo que hay que hacer.
Hay que tirarle la piñata arriba para que le caiga en la cabeza, ¿vale? Ahora sí. Vale, era fácil. Vamos a ver ahora cómo nos ataca él. A ver con qué nos sorprende. Vale, por ahora bastante fácil. Vale, esto va saltando. What? Qué bien he medido, compañero. He medido, vamos, que da gusto. Oh, qué mal. Esta vez lo he hecho fatal. Pensaba que no había que esperar, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis que hay que esperar un poquito. Esperamos. Vale. ¡Pam! Toda la boca. ¡Zas! Queda una más, un toque más. Tenemos una gema más. Vale, a ver ahora, ¿eh? ¡Pam! Toda la boca, ¡zas! ¿Vale? ¡Superado! ¡GG! Venga, pues otra cosita más superada. A ver si sale alguna gema por ahí. Esa era otra piñata que no hemos abierto, ¿no? Y tiene que darnos la gemita esa, ¿no? Sí. Sí, señor. La gema o rubí rojo. Parece la canción de Navidad, Navidad dulce, Navidad. Falta una que es la última. Y luego habrá un mini boss o algo así. Intuyo. Ya tiene mejor cara al sol, ¿sabes? Antes tenía toda la cara de los pies de otro. ¡Jo! Ya tiene un montón de gemas. Tenemos que robárselas. No precipitéis, jovenamos. Tengo un plan maestro. Nos esconderemos cerca de la última gema que le falta y luego ¡zas! En toda la boca. ¡Epa! Vamos a ver. Vale, pues hasta aquí. Vamos a darle hasta aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando. Dale like, comparte y suscríbete, como digo siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo con la región final, que creo que también traerá el boss final. Así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós y gracias.